24 Argentina. Argentina number 24 Reitano. Valeria Lynch. Valeria Lynch, el premio a la excelencia musical 2014. En el camerino de Valeria Lynch, ¿qué tan difícil o qué tan fácil para ti es interpretar a otra argentina? Bueno, es bastante difícil por lo que significó y significa todavía el peronismo en Argentina, ¿verdad? Así que es muy difícil profesionalmente hablando el papel de Eva Perón. Ya ves que es casi ininterrumpida la actuación de este personaje en el escenario, cantando, haciendo, tenemos 14 cambios escenográficos, tantos como cambios tiene Eva. 4 cambios de peluca, 2 cambios de maquillaje, o sea que está ininterrumpidamente en escena el personaje, pero es muy lindo llegar al final y tener el aplauso divino del público de Monterrey, que es maravilloso, realmente. No llores por mí, Argentina. Linda, no te abandona. Yo he sufrido y padecido. No me abandones, yo no te olvido. Mi canto está aquí, se me desencanto en la piel. Ni piensan bailarlo, prefieren gozarlo, porque la melodía va perfecta con él. Oye, me escuchan a mí, los dos estamos igual, pues mi canción es genial y qué orgullosa estoy oyendo. Un lujo, un placer, un agradecimiento que uno hace, porque los nervios previos a un debut son muchos y estamos como muy ansiosos. Te digo que cada noche estamos así, ¿eh? Para mí ha sido un trabajo muy arduo, muy difícil. Hago cosas que nunca se me ocurrió que podría hacerlas, y bien, como bailar muchísimo. Imaginar cuánto es lo que podría ser hacia un palacio donde se hace el rey. Y brindaremos al amanecer, y lo imaginar, pronto lo verás. Yo creo que va a haber Valeria antes y después de La Mujer Araña. En una selva ahora estás, tu fantasía te salvará, es tan sencillo. La actuación femenina en el musical es
Valeria Lynch, por El beso de la mujer araña. Valeria Lynch, premio hace 1995. Una protagonista extraordinaria que ha sido reiteradamente elogiada por el mismísimo director Harold Prince. Y bueno, ser reconocida me llena de emoción y me da como fuerzas para seguir. Muchísimas gracias por todo, los quiero mucho. Sempre libera di chino collegiale, di gioia in gioia, ma che scorrevi per mio bei sentieri nel piacere. Los documentos, ¿dónde los pusiste? Los puse en el bolsillito de adentro, pero cuídate la garganta. A la ópera va gente muy bien vestida. Es tan importante lo que pasa en el hall como en el escenario. ¡Busquemos a Lucía! ¡Ya! Todos me conocen como Lucía la Maga. Vengo de una familia super, super renombrada. Cuando suena el jazz caliente, yo quiero poner mi alma. ¡No! De la canción popular argentina, es una primera dama de la comedia musical. Un aplauso entonces para la señora Valeria Lynch.